Hola, vamos a hacer unos roscos fritos de naranja. Empezaremos rallando la piel de una naranja y de un limón. Usaremos la parte fina del rallador para que quede lo más pequeño posible. Esta receta usa la medida de las 3 cucharas. Pero al final del vídeo recordaremos todos los ingredientes que hayamos usado. Cogemos un bol grande y ponemos 2 huevos enteros. Por cada huevo usamos la medida de 3 cucharas grandes soperas. Como hemos puesto 2 huevos, empezaremos poniendo 6 cucharadas de azúcar, 3 por cada huevo. Ahora 6 cucharadas de aceite. Yo uso un aceite de oliva suave. Tres cucharadas de zumo de naranja y 3 cucharadas de leche. Ponemos la ralladura que habíamos preparado antes y mezclamos todo. Añadimos un sobre de levadura y vamos añadiendo la harina poco a poco. Añadiendo cucharas de harina hasta la que admita. Para esta cantidad a mí me ha hecho falta más o menos 300 gramos de harina. Después la dejaremos reposar sobre una hora tapada con un paño. Para empezar a hacer las rosquillas, el truco es untarte las manos bien con aceite para que no se te quede la masa pegada en los dedos. Poner el aceite al fuego muy bajo. Ir haciendo rosquillas de una en una.
les vamos dando forma con las manos bien de aceite y las ponemos en el cazo seguidamente. Coges una bolita de masa y le haces un agujero en el centro con el dedo y la dejas caer en el aceite. Si te gusta, puedes rebozarlas con un poco de canela y azúcar, y si no, puedes dejarlas tal cual. Te recuerdo los ingredientes que hemos usado: la ralladura de la corteza de una naranja y medio limón, 2 huevos enteros grandes, 3 cucharadas de zumo de naranja, 3 cucharadas de leche, 6 cucharadas de aceite de oliva suave, 6 cucharadas de azúcar, un sobre de levadura y aproximadamente 300 gramos de harina de trigo. Espero que te haya gustado y suscríbete al canal para ver la próxima receta. ¡Adiós!